buenos días. Muy buenas tardes o muy buenas noches tengan todos ustedes, mis queridos amigos, mis queridas amigas, por supuesto, todos los que están en medio. Bienvenidos una vez más a este su programa favorito. ¡Ping! El círculo de lectura. Estamos aquí para leer el capítulo 2 de esta fantabulosa pieza de la literatura de original sudafricana. Habrá quien me discuta que J.R.R. Tolkien era inglés y lo único que tenía de inglés era a sus padres. Si no es por el momento, ni preámbulos que no te importan, estamos leyendo a J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Yo soy Barbitas y te doy las gracias a ti por venir. Capítulo número 2. Los jinetes de Rohan. La oscuridad aumentó. La niebla se extendía detrás de ellos en los bosques de las tierras bajas y se demoraba en las pálidas márgenes del Anduin. Pero el cielo estaba claro. Aparecieron estrellas. La luna creciente remontaba en el oeste y las sombras de las rocas eran negras. Habían llegado al pie de unas colinas rocosas y marchaban más lentamente, pues las huellas ya no eran fáciles de seguir. Aquellas tierras montañosas de Minumuil corrían de norte a sur en dos largas cadenas de cerros. Las faldas occidentales de estas cadenas eran empinadas y de difícil acceso, pero en el lado este había pendientes más suaves, atravesadas por muchas hondonadas y cañadas estrechas. Los tres compañeros se arrastraron durante toda la noche por estas tierras descarnadas, subiendo hasta la cima del primero de los cerros más elevados y descendiendo otra vez a la oscuridad de un valle profundo y serpenteante. Ahí descansaron un rato, a la hora silenciosa y fría que procede al alba. La luna se había puesto ante ellos mucho tiempo antes, y arriba titilaban las estrellas. La primera luz del día no había asomado aún sobre las colinas oscuras que habían dejado atrás. Por un momento, Aragorn se sintió desorientado. El rastro de los orcos había descendido hasta el valle y había desaparecido. ¿Qué te parece? ¿De qué lado habrán ido? Dijo Legolas. Hacia el norte, buscando un camino que los lleve directamente a Isengard o a Fangorn, si es ahí donde van, como tú piensas. O hacia el sur, para encontrar el Enteaguas. Vayan donde vayan, no irán hacia el río, dijo Aragorn. Y si no hay algo torcido en Rohan y el poder de Saruman no ha crecido mucho, tomarán el camino más corto por los campos de los Rohirrim. Busquemos en el norte. En el valle, corría como un canal pedregoso entre las cadenas de los cerros y un arroyo se deslizaba en hilos entre piedras del fondo. Había un acantilado sombrío a la derecha. A la izquierda, se alzaban unas laderas grises, indistintas y oscuras en la noche avanzada. Siguieron así durante una milla o más hacia el norte, inclinándose hacia el suelo. Aragorn buscaba entre las cañadas y repliegues que subían a los cerros del oeste. Legolas iba un poco adelante. De pronto, el elfo dio un grito y los otros corrieron hacia él. «Ya hemos alcanzado algunos de los que perseguíamos», dijo. «Mirad». Apuntó y descubrieron entonces que las sombras que habían visto al pie de la pendiente no eran peñascos como habían pensado al principio, sino unos cuerpos caídos. 5 orcos muertos yacían ahí. Habían sido cruelmente acuchillados y no tenían cabeza. El suelo estaba empapado de sangre negra. «Aquí hay otro acertijo», dijo Gimli. «Pero para resolverlo necesitaremos la luz del día y no podemos esperar». «De cualquier modo que lo interpretes, no parece desalentador», dijo Legolas. «Los enemigos de los orcos tienen que ser amigos nuestros». «¿Vive gente en estos montes?» «No», dijo Aragorn. «Los Rohirrim vienen aquí raramente y estamos lejos de Minas Tirith. Pudiera ser un grupo de hombres que estuviese a caza por algunas razones que no conocemos. Sin embargo, se me ocurre que no». «¿Qué piensas entonces?» preguntó Gimli. «Pienso que el enemigo trajo consigo a su propio enemigo», respondió Aragorn. «Estos son orcos del norte, venidos de muy lejos. Entre estos cadáveres no hay ningún orco corpulento como esas con esas extrañas insignias. Hubo aquí una pelea, me parece. No es cosa rara entre estas pérfidas criaturas. Quizá discutieron a propósito del camino». «O a propósito de los cautivos», dijo Gimli. «Esperemos que tampoco los hayan matado a ellos». Aragorn examinó el terreno en un amplio círculo, pero no pudo encontrar otras huellas de la lucha. Prosiguieron la marcha. El cielo del este ya palidecía,
Las estrellas se apagaban y una luz gris crecía lentamente. Un poco más al norte llegaron a una cañada donde un arroyuelo diminuto, descendiendo y serpeando, había abierto un sendero pedregoso. En el medio crecían algunos arbustos y había matas de hierba a los costados. «Al fin», dijo Aragorn, «aquí están las huellas que hemos estado buscando. Arroyo arriba, este es el camino por el que fueron los orcos luego de la discusión». Rápidamente los perseguidores se volvieron y tomaron el nuevo sendero. Recuperados, luego, de una noche de descanso, iban saltando de piedra en piedra. Al fin llegaron a la cima del cerro gris, y una brisa repentina les sombró los cabellos y les agitó las capas. El viento helado del alba. Volviéndose, vieron por encima del río las colinas lejanas envueltas en luz. El día irrumpió en el cielo. El limbo rojo del sol asomó por encima de las estribaciones oscuras ante ellos. Hacia el oeste se extendía el mundo, silencioso, gris, informe. Pero aún mientras miraban, las sombras de la noche se fundieron. La tierra despertó y se coloreó otra vez. El verde fluyó sobre las praderas de Rohan. Las nieblas blancas fulguraron en el agua de los valles. Y muy lejos, a la izquierda, a 30 leguas o más, azules y purpúreas se alzaron las montañas blancas en picos de azabache, y la luz incierta de la mañana brilló en las cumbres coronadas de nieve. «¡Gondor! ¡Gondor!», exclamó Aragorn. «Ojalá pueda volver a contemplarte en horas más felices. No es tiempo aún de que vaya al sur en busca de tus claras corrientes. Gondor, Gondor entre las montañas y el mar. El viento del oeste sopla aquí. La luz sobre el árbol de plata cae como una lluvia centellante en los jardines de los reyes de antaño. Oh muros orgullosos, torres blancas, oh alada corona y trono de oro. Oh Gondor, Gondor, contemplarán los hombres el árbol de plata, o el viento del oeste soplará de nuevo entre las montañas y el mar». Si este tipo de canciones o versos no riman, carnales, acuérdense que esto fue escrito originalmente en inglés. Y luego lo tradujeron a múltiples y muchísimos idiomas. En este preciso instante no tengo el dato de quién tradujo este libro al español, pero generalmente lo hacían otros autores bíblicos, güey. No bíblicos, bibliográficos, perdón. Otra gente que se dedicaba a la lectura o a la escritura, güey. Entonces no estamos tan perdidos, pero sí siento que, pues, ¿no? Que les faltó Saramago en la plaza, digo. En fin, continuemos. Gracias, discúlpenme. «Ahora en marcha», dijo apartando los ojos del sur y buscando en el oeste y el norte camino que habían de seguir. El monte sobre el que estaban ahora descendía abruptamente ante ellos. Allá abajo, a unas 40 yardas, corría una cornisa amplia y escabrosa que concluía bruscamente al borde de un precipicio. La muralla del este de Rohan. Así terminaban las Emin Muil, y las llanuras verdes de los Rohirrim se extendían ante ellos hasta perderse de vista. «¡Mirad!», gritó Legolas, apuntando el cielo pálido. «Ahí está de nuevo la águila. Vuela muy alto. Parece que estuviera alejándose de vuelta al norte muy rápidamente. ¡Mirad!». «Ni siquiera mis ojos pueden verla, mi buen Legolas», dijo Aragorn. «Tiene que estar en verdad muy lejos. Me pregunto en qué andará y si será la misma ave que vimos antes. Pero mirad, alcanzo a ver algo más cercano y más urgente. Una cosa se mueve en la llanura». «Muchas cosas», dijo Legolas. «En una gran compañía a pie. Pero no puedo decir más ni ver qué clase de gente es esa. Están a muchas leguas. 12, me parece. Aunque es difícil estimar la distancia en esta llanura uniforme. Pienso, sin embargo, que ya no necesitamos de ninguna huella que nos diga qué camino hemos de tomar», dijo Gimli. «Encontremos una senda que nos lleve a los llanos tan deprisa como sea posible». «No creo que encuentres un camino más rápido que el de los orcos», dijo Aragorn. Continuaron la persecución. Ahora clara luz del día. Parecía como si los orcos hubiesen escapado a marcha forzada. De cuando en cuando los perseguidores contaban cosas abandonadas o tiradas en el suelo. Sacos de comida, cortezas de pan gris duro y una capa negra desgarrada. Un pesado zapato claveteado roto por las piedras. El rastro llegaba al norte, a lo largo del declive escarpado. Y al fin, llegaron a una hondonada profunda cavada en la piedra por un arroyo que descendía ruidosamente. En la cañada estrecha, un sendero áspero bajaba la llanura como una escalera empinada. Abajo se encontraron de pronto pisando los pastos de Rohan.
llegaban ondeando como un mar verde hasta los mismos pies de Emin Muil. El arroyo que bajaba de la montaña se perdía en un campo de berros y plantas acústicas, acuáticas. Los compañeros podían oír cómo se alejaba murmurando por túneles verdes, descendiendo poco a poco hacia los pantanos del valle del Enteaguas allá lejos. Parecía que hubieran dejado el invierno aferrado a las montañas de detrás. Aquí, el aire era más dulce y tibio, y levemente perfumado, como si la primavera ya se hubiera puesto en movimiento, y la savia estuviese fluyendo de nuevo en hierbas y hojas. Luego la respiró hondamente como alguien que se toma un largo trago luego de haber tenido mucha sed en lugares estériles. «¡Ah! ¡El color verde!», dijo. «Es mejor que muchas horas de sueño. ¡Corramos!». «Los pies ligeros pueden correr rápidamente aquí», dijo Aragorn. «Más rápido quizá que unos orcos calzados con zapatos de hierro. Esta es nuestra oportunidad de recuperar la ventaja que nos llevan». Oh, me acaba de caer el 20 que este es el libro de la batalla, ¿no? De cuando se pelean en que le rompen su madre a este al mago blanco Simón, pero luego también que se van a esconder a la ciudad esa de montañas, digo, a la fortaleza esa en la montaña, perdón, el abismo de Helm. El abismo de Helm, me acaba de caer el 20 que este es el libro. Fueron en fila, corriendo como lebreles detrás de un rastro muy nítido, con un brillo de ansiedad en los ojos. La franja de hierba que señalaba el paso de los orcos iba hacia el oeste, los dulces pastos de Rohan que habían sido aplastados y ennegrecidos. De pronto, Aragorn dio un giro, dio un grito y se volvió a un lado. «¡Un momento!», exclamó. «No me sigáis todavía». Corrió rápidamente a la derecha, alejándose del rastro principal, pues había visto unas huellas que iban en esa dirección apartándose de las otras. Las marcas de unos pies pequeños y descalzos. Estas huellas, sin embargo, no se alejaban mucho antes de confundirse otra vez con pisadas de orcos que venían también desde el rastro principal, de atrás, de adelante. Y luego se volvían a una curva y se perdían de nuevo en las hierbas pisoteadas. En el punto más alejado, Aragorn se inclinó y recogió algo del suelo. Luego, corrió de vuelta. «Sí», dijo. «Son muy claras las huellas de un hobbit. Pippin, creo. Es más pequeño que el otro. Y mirad». Aragorn alzó un objeto pequeño que brilló a la luz del sol. Parecía el brote nuevo de una hoja de haya. Hermoso y extraño en esa llanura sin árboles. «Un broche de una capa élfica», gritaron juntos Legolas y Gimli. «Tan camotes esos dos». «Las hojas de Lorien no caen inútilmente», dijo Aragorn. «Esta no fue dejada aquí por casualidad, sino como una señal para quienes vinieran detrás. Pienso que Pippin se desvió de las huellas con este propósito». «Entonces, al menos él está vivo», dijo Gimli, «y aún puede usar la cabeza. Y también las piernas. Esto es alentador. Nuestra persecución no es en vano». «Esperemos que no haya pagado demasiado cara esa audacia», dijo Legolas. «Vamos, sigamos adelante. La imagen de esos jóvenes intrépidos llevados como a ganado me encoge el corazón». Y no hay mejor combustible que la venganza, ¿eh? Pónganse bien truchas, güey. El sol volvió al mediodía, el sol subió al mediodía y luego bajó lentamente por el cielo. Unas nubes tenues vinieron del mar en el lejano sur y fueron arrastradas por la brisa. El sol se puso, las sombras se alzaron detrás y extendieron unos largos brazos desde el este. Los cazadores no se detuvieron. Había pasado un día desde la muerte de Boromir y los orcos iban aún muy adelante. Ya no había señales de orcos en la extensa llanura. Cuando las sombras de la noche se cerraban sobre ellos, Aragorn se detuvo. En toda jornada solo habían descansado dos veces y durante un breve tiempo, y ahora los separaban 12 leguas de la muralla del este donde habían estado al alba. «Nos encontramos al fin ante una elección realmente difícil», dijo Aragorn. «¿Descansaremos por la noche o seguiremos adelante mientras tengamos voluntad y fuerza? A menos que nuestros enemigos también descansen, nos dejarán muy atrás y si nos detenemos a dormir», dijo Legolas. «Supongo que hasta los mismos orcos se toman algún descanso mientras marchan», dijo Gimli. «Los orcos viajan raras veces por terreno descubierto y a la luz del sol, como parece ser el caso», dijo Legolas. «Ciertamente no descansarán durante la noche, pero si marchamos de noche, no podremos seguir las huellas», dijo Gimli. «El rastro es recto
y no se desvía ni a la izquierda ni a la derecha hasta donde lo alcanzo a ver, dijo Legolas. Quizá yo pudiera guiaros en la oscuridad y sin perder el rumbo, dijo Aragorn. Pero si nos extraviásemos o ellos se desviaran, cuando volviese la luz nos retrasaríamos mucho mientras encontramos de nuevo el rastro. Hay algo más, dijo Gimli. Solo de día podemos ver si alguna huella se separa de las otras, si un prisionero se escapa, si se lleva uno, a este, digamos al Río Grande, hacia Mordor, podremos pasar junto a alguna señal y no enterarnos nunca. Eso es cierto, dijo Aragorn, pero si hasta ahora no he interpretado mal los signos, los orcos de la Mano Blanca son los más numerosos y toda la compañía se encamina a Isengard. El rumbo actual corrobora mis presunciones. Sin embargo, no convendría fiarse de las intenciones de los orcos, dijo Gimli. ¿Y una huida? En la oscuridad quizá no hubiéramos visto las huellas que te llevaron al broche. Los orcos habrían doblado las guardias desde entonces y los prisioneros estarían cada vez más cansados, dijo Legolas. No habrá ninguna otra huida. No habrá ninguna otra huida. No sin nuestra ayuda. No se me ocurre ahora cómo podremos hacerlo, pero primero tendremos que darles alcance. Y sin embargo yo mismo, enano de muchos viajes y no el menos resistente, no podría ir corriendo hasta Isengard sin hacer una pausa, dijo Gimli. A mí también se me encoge el corazón, y preferiría partir cuanto antes, pero ahora tengo que descansar un poco para correr mejor. Y si decidimos descansar, la noche es el tiempo adecuado. Dije que era una lección difícil, dijo Aragorn. ¿Cómo concluiremos este debate? Tú eres nuestro guía, dijo Gimli, y el cazador experto. Tú tienes que elegir. El corazón me incita que sigamos, dijo Legolas, pero tenemos que mantenernos juntos. Seguiré tu consejo. Habéis elegido un mal árbitro, dijo Aragorn. Desde que cruzamos el Argonaut, todas mis decisiones han salido mal. Hizo una pausa, mirando al norte y al oeste en la noche creciente. No marcharemos de noche, dijo al fin. El peligro de no ver las huellas o alguna señal de otras idas y venidas me parece el más grave. Si la luna diera bastante luz, podríamos aprovecharla. Pero ay, se pone temprano, y es aún pálida y joven. Y esta noche está amortajada, además, murmuró Gimli. Ojalá la dama nos hubiera dado una luz, como un regalo que le dio a Frodo. Como el regalo que le dio a Frodo. La necesitará más aquel a quien le fue destinada, dijo Aragorn. Él es quien lleva adelante la verdadera misión. La nuestra solo es un asunto menor entre los grandes acontecimientos de la época. Una persecución vana, quizá, que ninguna elección mía podría estopear o corregir. Bueno, ya he elegido. De todos modos, ya he elegido. De modo que aprovechemos el tiempo como mejor podamos. Ten, 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 ten. Aragorn se echó al suelo y cayó enseguida en un sueño profundo, pues no dormía desde que pasaran la noche ante la sombra del Tol Brandil. Despertó y se levantó antes que el alma asomara en el cielo. Gimli estaba aún profundamente dormido, pero Legolas, de pie, miraba hacia el norte en la oscuridad, pensativo y silencioso, como un árbol joven en la noche sin viento. «Están de veras muy lejos», dijo tristemente volviéndose a Aragorn. «El corazón me dice que no han descansado esta noche. Ahora solo un águila podría alcanzarlos». «De todos modos, tenemos que seguirlos, como no sea posible», dijo Aragorn inclinándose. Despertó al enano. «¡Arriba! Hay que partir», dijo. «El rastro está enfriándose». «Pero todavía es de noche», dijo Gimli. «Ni siquiera Legolas subido en una loma podría verlos. No hasta que salga el sol. Temo que ya no estén al alcance de mis ojos, ni desde ninguna loma o en la llanura. A la luz de la luna o a la luz del sol», dijo Legolas. «Donde la vista falla, la tierra puede traernos algún rumor», dijo Aragorn. «La tierra ha de quejarse bajo estas patas odiosas». Aragorn se tendió en el suelo con la oreja apretada contra la hierba. Ahí se quedó, muy quieto. Tanto tiempo que Gimli se preguntó si no se habría desmayado o se habría dormido otra vez. El alba llegó con una claridad vacilante y una luz gris creció lentamente. Al fin, Aragorn se incorporó y los otros pudieron verle la cara, pálida, enjuta de ojos turbados. «El rumor de la tierra es débil y confuso», dijo. «No hay nadie que camine por aquí, en un radio de muchas millas. Las pisadas de nuestros enemigos se oyen apagadas y distantes, pero hay un rumor claro y distinto de cascos de caballos. Se me ocurre que ya antes los oí.
mientras aún dormida tendido en la hierba, perturbaron mis sueños, caballos que galopan en el oeste, pero ahora se alejan más de nosotros, hacia el norte. Me pregunto qué ocurre en esta tierra. Partamos, dijo Legolas. Así comenzó el tercer día de persecución. Durante todas esas largas horas de nubes y sol caprichosos, apenas hicieron una pausa, ya caminando, ya corriendo, como si ninguna fatiga pudiera consumir el fuego que los amigos que los animaba. Hablaban poco, cruzaron aquellas amplias soledades, y las capas élficas se confundieron con el gris verdoso de los campos. Aún, al sol frío del mediodía, pocos ojos que no fuesen élficos hubiesen podido verlos. A menudo agradecían de corazón a la dama de Lórien por las lembas que les había regalado, pues comían un poco y recobraban enseguida las fuerzas sin necesidad de dejar de comer. De correr. Acuérdense que el plan del pan de lembas es ese pinche pan que te llena a muerte, güey, que es como 18 comidas en una. Durante todo el día, la huella de los enemigos se alejó en línea recta hacia el noroeste sin interrumpirse ni desviarse una sola vez. Cuando el día declinó una vez más, llegaron a unas largas pendientes sin árboles donde el suelo se elevaba hacia una línea de lo más bajas. El rastro de los orcos se hizo más borroso a medida que doblaba hacia el norte acercándose a las lomas, pues el suelo era ahí más duro y la hierba más escasa. Lejos, a la izquierda, el río Enteagua serpeaba como un hilo de plata en el suelo verde. Nada más se movía. Aragorn se asombraba a menudo de que no viera ninguna señal de las bestias o de hombres. Las moradas de los Rohirrim se alzaban casi todas en el sur, a muchas leguas de ahí, en las estribaciones boscosas de las montañas blancas, ahora ocultas entre nieblas y nubes. Sin embargo, los señores de los caballos habían tenido en otro tiempo muchas tropillas y establos en el Estermet, esta región oriental del río, y los jinetes la habían recorrido entonces a menudo de un extremo a otro, viviendo en campamentos y tiendas, aún los meses invernales. Pero ahora, toda la tierra estaba desierta y había un silencio que no parecía ser la quietud de la paz. Al crepúsculo se detuvieron de nuevo. Hasta ahora ya habían recorrido dos veces 12 leguas por las llanuras de Rohan, y los muros de Emin Muil se perdían en las sombras del este. La luna brillaba confusamente en un cielo nublado, aunque daba un poco de luz, y las estrellas estaban veladas. Ahora me permitiría menos que nunca un descanso o una pausa en la casa, dijo Legolas. Los orcos han corrido ante nosotros como perseguidos por los látigos mismos del mismísimo Sauron. Temo que hayan llegado al bosque y las colinas oscuras y que ya estén a la sombra de los árboles. Los dientes de Gimli rechinaron. Amargo fin de nuestras esperanzas y todos nuestros afanes, dijo. De las esperanzas quizá, pero no de los afanes, dijo Aragorn. No volveremos atrás. Sin embargo, me siento cansado. Se volvió a contemplar el camino por donde habían venido hacia el norte, hacia la noche, que ahora se apretaba en el este. Hay algo extraño en esta región. No me fío del silencio. No me fío ni siquiera de la luna pálida. Las estrellas son débiles y me siento cansado como pocas veces antes. Cansado como nunca lo está ningún montaraz, si tiene una pista clara que seguir. Hay alguna voluntad que da una rapidez a nuestros enemigos y levanta ante nosotros una barrera invisible, un cansancio del corazón, más que de los miembros. Cierto, dijo Legolas, lo he sabido desde que bajamos de la Emin Muil, pues esta voluntad no está detrás de nosotros, sino delante. Apuntó por encima de las tierras de Rohan hacia el oeste oscuro bajo la luna creciente. Saruman, murmuró Aragorn. Pero no nos hará volver. Nos detendremos una vez más, eso sí, pues mirad, la misma luna está hundiéndose en las nubes, hacia el norte, entre las lomas y los pantanos. Irá nuestra ruta cuando vuelva el día. Como otras veces, Legolas fue el primero en despertar. Si en verdad habría dormido. —¡Despertad, despertad! —gritó. —Es un amanecer rojo. Cosas extrañas nos esperan en los lindes del bosque. Buenas o malas, no lo sé, pero nos llaman. ¡Despertad! Los otros se incorporaron de un salto, y casi enseguida se pusieron de nuevo en marcha. Poco a poco las lomas fueron acercándose,
Faltaba una hora para el mediodía cuando las alcanzaron. Unas elevaciones verdes de cimas desnudas que corrían en línea recta hacia el norte. Al pie de estos cerros, el suelo era duro y la hierba corta, pero una larga fila de tierra inundada de unas 10 millas de ancho lo separaba del río que se paseaba entre macizos indistintos de cañas y juncos. Junto al oeste de la pendiente más meridional, había un anillo amplio donde la hierba había sido arrancada y pisoteada por muchos pies. Desde ahí, la pista de los orcos iba otra vez hacia el norte a lo largo de las faldas resecas de las lomas. Aragorn se detuvo y examinó las huellas de cerca. «Descansaron aquí un rato», dijo, «pero aún las huellas que van al norte son viejas. Temo que el corazón te haya dicho la verdad, Legolas. Han pasado 3 veces, 12 horas, creo, desde que los orcos estuvieron aquí. Si siguen ese paso, mañana a la caída del sol llegarán a los lindes de Fangorn. No veo nada al norte ni al oeste. Son unos pastos entre la niebla», dijo Gimli. «¿Podríamos ver en el bosque si subimos a las colinas?» «Está lejos aún», dijo Aragorn. «Si recuerdo bien, estas lomas corren 8 leguas o más hacia el norte, y luego al noroeste se extienden otras tierras hasta la desembocadura del Enteaguas. Otras 15 leguas, quizás». «Pues bien, partamos», dijo Gimli. «Mis piernas tienen que ignorar las millas. Estarían mejor dispuestas si el corazón me pesara menos». El sol se ponía cuando empezaron a acercarse al extremo norte de las lomas. Habían marchado muchas horas sin tomarse descanso. Iban lentamente ahora, y Gimli se inclinaba hacia adelante. Los enanos son duros como piedras para el trabajo o los viajes, pero esta cacería interminable comenzaba a abrumarlo, más aún porque ya no alimentaba ninguna esperanza. Aragorn abría la marcha, ceñudo y silencioso, agachándose de cuando en cuando a menudo observar una marca o señal en el suelo. Solo Legolas caminaba con la ligereza de siempre, apoyándose apenas en la hierba, no dejando ninguna huella detrás. Pero en el pan del camino de los elfos encontraba toda la sustancia que podía necesitar, y era capaz de dormir, si eso podía llamarse dormir, descansando la mente en los extraños senderos de los sueños élficos, aún caminando con los ojos abiertos a la luz del mundo. «Subamos por esta colina verde», dijo. Lo siguieron trabajosamente, trepando por una pendiente larga, hasta que llegaron a la cima. Era una colina redonda, lisa y desnuda, uy, que se alzaba separada de las otras en el extremo septentrional de la cadena. El sol se puso, y las sombras de la noche cayeron como una cortina. Estaban solos en un mundo gris e informe, sin medias ni señales. Solo muy lejos al noreste, en la oscuridad en más densa, sobre un fondo de luz moribunda, las montañas nubladas y los bosques próximos. «Nada se ve que pueda guiarnos», dijo Gimli. «Bueno, tenemos que detenernos otra vez y pasar la noche. Está haciendo frío». «El viento viene desde las nieves del norte», dijo Aragorn. «Y antes de que amanezca, cambiará al este», dijo Legolas. «Pero descansad si tenéis que hacerlo. Mas no abandonéis toda la esperanza. Del día de mañana solo sabemos aún». «¿La solución?» «Del día de mañana, nada sabemos aún. La solución se encuentra a menudo a la salida del sol. En esta cacería ya hemos visto subir 3 soles, y no nos trajeron ninguna solución», dijo Gimli. Lo más difícil de todos los procesos miñeras, es mantener la esperanza y la fe, güey. Ponle que tú no la fe, sino la esperanza. La noche era más y más fría. Aragorn y Gimli dormían entre sobresaltos, y cada vez que despertaban veían a Legolas de pie junto a ellos, caminando de aquí para allá, canturreando en su propia lengua, y mientras Legolas cantaba, las estrellas blancas se abrieron en la dura bóveda negra de allá arriba. Así pasó la noche. Juntos observaron el alba que crecía lentamente en el cielo, ahora desnudo y sin nubes, hasta que al fin asomó el sol, pálido y claro. El viento soplaba del este y había arrastrado todas las nieblas. Unos campos vastos y desiertos se extendían alrededor de la luz huraña. Adelante y al este vieron las tierras altas y ventosas de las mesetas de Rohan, que había vislumbrado días antes desde el río Grande. Al noreste se adelantaba el bosque oscuro de Fangorn. Los lindes sombríos estaban aún a 10 leguas de distancia, y más allá, unas pendientes montañosas se perdían en el sur, en el azul de la lejanía. En el horizonte, como flotando sobre una nube gris, brillaba la cabeza blanca del majestuoso Metedras, el último pico de las montañas nubladas. El Enteagua salía del bosque e iba al encuentro de las montañas, corriendo ahora por un
estrecho, entre barrancas profundas. Las huellas de los orcos dejaron las lomas y se encaminaron al río, siguiendo con ojos penetrantes el rastro que llevaba al río, y luego el curso del río hasta el bosque. Aragorn vio una sombra en el verde distante, una mancha oscura que se movía rápidamente. Se arrojó al suelo y escuchó otra vez con atención. Pero Legolas, de pie junto a él, protegiéndose los brillantes ojos élficos con una mano larga y delgada, no vio una sombra, ni una mancha, sino las figuras pequeñas de unos jinetes, muchos jinetes, y en las puntas de las lanzas el reflejo matinal, como el centelleo de unas estrellas diminutas que los ojos no alcanzaban a ver. Lejos, detrás de ellos, un humo oscuro se elevaba en las delgadas volutas. El silencio reinaba en los campos desiertos de alrededor, y Gimli podía oír el aire que se movía en las hierbas. «¡Jinetes!», exclamó Aragorn, incorporándose bruscamente. «Muchos jinetes montados en corceles rápidos vienen hacia aquí». «Sí», dijo Legolas, «son 105. Los cabellos son rubios y las espadas brillantes. El jefe es muy alto». Aragorn sonrió. «Penetrantes son los ojos de los elfos», dijo. «No, los jinetes están a poco más de 5 leguas», dijo Legolas. 5 leguas o una», dijo Gimli. «No podemos escapar en esta tierra desnuda. ¿Los esperaremos aquí o seguiremos adelante?» «Esperemos», dijo Aragorn. «Estoy cansado y la cacería ya no tiene sentido. Al menos otros se nos adelantaron, pues estos jinetes vienen cabalgando por la pista de los orcos. Quizá nos des alguna noticia». «O lanzas», dijo Gimli. «Hay 3 monturas vacías». «Pero no veo ningún hobbit», dijo Legolas. «No hablé de buenas noticias», dijo Aragorn. «Pero buenas o malas, los esperaremos aquí». Los 3 compañeros dejaron a la cima de la loma, donde podrían ser un blanco fácil contra el cielo claro, y bajaron lentamente por la ladera norte. Un poco antes de llegar a los pies de la loma y envolviéndose en las capas, se sentaron juntos en las hierbas marchitas. El tiempo pasó lenta y pesadamente. Había un viento leve que no dejaba de soplar. Gimli no estaba tranquilo. «¿Qué sabes de estos hombres a caballo, Aragorn?», dijo. «¿Nos quedaremos aquí sentados esperando una muerte súbita?». «He estado entre ellos», le respondió Aragorn. «Son orgullosos y porfiados, pero sinceros de corazón. Generosos en pensamiento y actos. Audaces, pero no crueles. Sabios, pero poco doctos. No escriben libros, pero cantan muchas canciones parecidas a las que cantaban los niños de los hombres antes de los años oscuros. Mas no sé qué ha ocurrido aquí en los últimos años, ni en qué andan ahora los Rohirrim, acorralados quizá entre el traidor Saruman y las amenazas de Sauron. Han sido durante mucho tiempo amigos de la gente de Gondor, aunque no son parientes. Eorl, el joven, los trajo del norte en años ya olvidados, y están emparentados sobre todo con los bárbidos del valle y las biórnidas del bosque, entre quienes pueden verse todavía muchos hombres altos y hermosos, como los jinetes de Rohan. Al menos, no son amigos de los orcos». «Pero Gandalf oyó el rumor de que rinden tributo a Mordor», dijo Gimli. «De la misma manera que Boromir». «No lo creo», le respondió Aragorn. «Pronto sabréis la verdad», dijo Legolas. «Ya están cerca». Ahora aún, Gimli podría escuchar el ruido lejano de los caballos al galope. Los jinetes, siguiendo la huella, se habían apartado del río y estaban acercándose a las lomas. Cabalgaban como el viento. Unos gritos claros y fuertes resonaron en los campos. De pronto los jinetes llegaron con un ruido de trueno y que el que iba adelante se desvió, pasando al pie de la colina y conduciendo la tropa hacia el sur o a lo largo de las laderas occidentales. Los otros lo siguieron, una larga fila de hombres en cota de malla, rápidos y resplandecientes, terribles y hermosos. Los caballos eran de gran alzada, fuertes y de miembros ágiles. Los pelajes grises relucían, en las largas colas flotaban al viento. Las melenas habían sido trenzadas sobre los pescuezos altivos. Los hombres que los cabalgaban armonizaban con ellos. Grandes, de piernas largas, los cabellos rubios como el lino asomaban bajo los yelmos ligeros y les caían en largas trenzas por la espalda. Los rostros eran severos y enérgicos. Venían esgrimiendo unas altas lanzas de fresno, y unos escudos pintados les colgaban sobre las espaldas. En los cinturones llevaban espadas largas, y las lustrosas camisas de malla les llegaban a las rodillas. Galopaban en parejas, y aunque de cuando en cuando uno de ellos se alzaba en los estribos y miraba delante a los costados, no parecieron advertir la presencia de los 3 extraños que estaban sentados en silencio y los observaban.
La tropa casi había pasado cuando Aragorn se incorporó de pronto y exclamó en voz alta: ¿Qué noticias hay del norte, jinetes de Rohan? Con una rapidez y una habilidad asombrosa, los jinetes refrenaron los caballos y dieron media vuelta y regresaron a la carrera. Pronto los tres compañeros se encontraron dentro de un anillo de jinetes que se movían en círculos, subiendo y bajando por la falda de la colina, y acercándose cada vez más. Aragorn esperaba de pie en silencio, y los otros estaban sentados sin moverse, preguntándose qué resultaría de todo aquello. Sin una palabra o grito de súbito, los jinetes se detuvieron. Un muro de lanzas apuntaba hacia los extraños y algunos de los hombres esgrimían arcos tendidos, con las flechas en las cuerdas. Luego, uno de ellos se adelantó. Un hombre alto, más alto que el resto. Sobre el yelmo le flotaba como una cresta una cola de caballo blanca. El hombre avanzó hasta que la punta de lanza casi tocó el pecho de Aragorn. Aragorn no se movió. ¿Quién eres y qué haces en esta tierra? Dijo el jinete hablando en lengua común del oeste, con una entonación y una manera que le recordaba a Boromir, hombre de Gondor. Me llaman Trancos, dijo Aragorn. Vengo del norte. Estoy cazando orcos. El jinete se apeó. Le dio la lanza a otro que se acercó al caballo y desmontó junto a él. Sacó la espada y se quedó mirando de frente a Aragorn, atentamente, no sin asombro. Al fin, habló de nuevo. En un principio pensé que vosotros mismos erais orcos, pero ahora veo que no es así, dijo. En verdad conocéis poco de orcos y esperáis cazarlos de esta manera. Eran rápidos y muy numerosos, e iban bien armados. Si los hubieses alcanzado, los cazadores se hubiesen convertido en presas. Pero hay algo raro en ti, Trancos. Dos ojos claros y brillantes se clavaron de nuevo en el montaraz. No es hombre de hombre el que tú me das, el que tú me dices. Y esas ropas vuestras también son raras. Salisteis de la hierba. ¿Cómo escapasteis a nuestra vista? ¿Sois elfos? No, dijo Aragorn. Solo uno de nosotros que es elfo. Legolas del reino del bosque, en el distante bosque negro. Pero pasamos por Lothlórien y nos acompañan los dones y favores de la dama. El jinete los miró con renovado asombro, pero los ojos se le endurecieron. «Entonces hay una dama en el bosque de oro, como dicen las viejas historias», exclamó. «Pocos escapan a las redes de esa mujer, dicen. Extraños días. Pero si ella os protege, entonces quizás seáis también echadores de redes y hechiceros». Miró de pronto fríamente a Legolas y a Gimli. «¿Por qué estás tan callados?», preguntó. Gimli se incorporó y se plantó firmemente en el suelo. Con los pies separados y una mano en el mango del hacha, le brillaban los ojos oscuros y coléricos. «Dime tu nombre, señor de los caballos, y te daré el mío, y también algo más», dijo. «En cuanto a eso», replicó el jinete observando desde arriba al enano, «el extraño tiene que darse a conocer primero. No obstante, te diré que me llamo Éomer, hijo de Éomund, y soy tercer mariscal de la marca de los jinetes». «Entonces, Éomer, hijo de Éomer, Éomund, tercer mariscal de la marca de los jinetes, permite que Gimli el enano, hijo de Gloin, te advierta que no digas necedades. Hablas mal de lo que es hermoso más allá de tus posibilidades de comprensión, y solo el poco entendimiento podría excusarte». Los ojos de Eo me relampaguearon y los hombres de Rohan murmuraron anheladamente y cerraron el círculo adelantando las lanzas. «Te rebanaría la cabeza, señor enano, si se alzara un poco más del suelo», dijo Éomer. «El enano no está solo», dijo Legolas, poniendo una flecha y tendiendo el arco con unas manos tan rápidas que la vista no podría seguirlas. «Morirías antes de que alcanzaras a golpear». Éomer levantó la espada y las cosas pudieron haber salido mal. Pero Aragorn saltó entre ellos alzando la mano. «Perdón, Éomer», gritó. «Cuando sepas más entenderás por qué has molestado a mis compañeros. No queremos ningún mal para Rohan, ni para ninguno de los que ahí habitan, sean hombres o caballos. No oirás nuestra historia antes de atacarnos». «La oiré», dijo Éomer bajando la hoja. «Pero sería prudente que quienes andan de un lado a otro por la marca de los jinetes fueron menos orgullosos en estos días de incertidumbre. Primero dime tu verdadero nombre». «Primero dime a quién sirves», replicó Aragorn. «¿Eres amigo o enemigo de Sauron, el señor oscuro de Mordor?». «Solo sirvo al señor de la marca, el rey de Theoden, el rey Theoden, hijo de Thengel», respondió Éomer. «Nos servimos al poder de la lejanía de la tierra, tenebrosa, pero tampoco estamos en guerra con él. Si estás huyendo de Sauron, será mejor que dejes estas regiones. Hay dificultades ahora en todas nuestras fronteras y estamos amenazados.
pero solo deseamos ser libres y vivir como hemos vivido hasta ahora, conservando lo que es nuestro y no sirviendo a ningún señor extraño, bueno o malo. En épocas mejores agasajábamos a quienes venían a vernos, pero en este tiempo los extraños que no han sido invitados nos encuentran dispuestos a todo. Vamos, ¿quién eres tú? ¿A quién sirves tú? ¿En nombre de quién estás cazando orcos en nuestras tierras? No sirvo a ningún hombre, dijo Aragorn, pero percibo a los sirvientes de Sauron en cualquier sitio en que se encuentren. Pocos hay entre los hombres mortales que sepan más de orcos, y no los caso de este modo porque lo haya querido así. Los orcos a quienes perseguieron tomaron prisioneros a dos de mis amigos. En semejantes circunstancias el hombre que no tiene caballo iría a pie, y no pedirá permiso para seguir el rastro, ni contará las cabezas del enemigo salvo con la espada. No estoy desarmado. Aragorn echó atrás la capa. La vaina élfica centelló y la hoja brillante del Andruil resplandeció con una llama súbdita. ¡Elendil!, gritó. Soy Aragorn, hijo de Arathorn, y me llaman Elessar, piedra de elfo. Dúnedain, heredero de Isildur, hijo de Elendil de Gondor. He aquí la espada que estuvo rota una vez y que fue forjada de nuevo. ¿Me ayudarás o te opondrás a mí? Escoge ya. Gimli y Legolas miraron asombrados a Aragorn, pues nunca lo habían visto así antes. Parecía haber crecido en estatura y en cambio a Éomer se lo veía más pequeño. En la cara animada de Aragorn asomó brevemente el poder y la majestad de los reyes de piedra. Durante un momento, Legolas creyó ver una llama blanca que ardía sobre la fuente de Aragorn, como una corona viviente. Éomer dio un paso atrás con una expresión reverente en la cara y bajó los ojos. «Días muy extraños son estos, en verdad», murmuró. «Sueños y leyendas brotan de las hierbas mismas. Dime, señor, ¿qué te trae aquí? ¿Qué significado tienen esas palabras oscuras? Hace ya tiempo que Boromir, hijo de Denethor, fue en busca de una respuesta y el caballo que le prestamos volvió sin jinete. ¿Qué destino nos traes del norte?» «El destino de una elección», respondió Aragorn. «Puedes decirle esto a Théoden, hijo de Tengel. Le espera una guerra declarada, con Sauron o contra él. Nadie podrá vivir ahora como vivió antes y pocos conservarán lo que tienen. Pero de estos importantes asuntos hablaremos más tarde si la suerte lo permite. Yo mismo iré a ver al rey. Ahora me encuentro en un grave apuro y pido ayuda o por lo menos alguna noticia. Ya oíste que perseguimos a una tropa de orcos que se llevó a nuestros amigos. ¿Qué puedes decirnos?» «Que no es necesario que sigan persiguiéndolos», dijo Éomer. «Los orcos fueron destruidos. Y nuestros amigos no encontramos sino orcos. No es raro, en verdad», dijo Aragorn. «Buscaste entre los muertos. No había otros cadáveres aparte de los orcos. Era gente pequeña, quizás solo unos niños a tus ojos, descalzos, pero vestidos de gris. No había enanos ni niños», dijo Éomer. «Contamos todas las víctimas y las despojamos de armas y suministros. Luego las apilamos y las quemamos en una hoguera, como es nuestra costumbre. Las cenizas humean aún». «No hablamos de enanos o de niños», dijo Gimli. «Nuestros amigos eran hobbits». «¿Hobbits?», dijo Éomer. «¿Qué es eso?» «Un hombre extraño». «Un hombre extraño para una gente extraña», dijo Gimli. «Pero estos no serán muy queridos. Ya habéis oído en Rohan, parece, las palabras que perturbaron a Minas Tirith. Hablaban de un mediano. Estos hobbits son medianos». «¿Medianos?», rió el jinete que estaba junto a Éomer. «Medianos, pero son solo una gentecita que aparece en las viejas canciones y en los cuentos infantiles del norte. ¿Dónde estamos, en el país de las leyendas o en una tierra verde a la luz del sol?» «Un hombre puede estar en ambos sitios», dijo Aragorn. Pues no nosotros, sino otras gentes, que vendrían más tarde, contarán las leyendas de este tiempo». «La tierra verde, dices. Buen asunto para una leyenda, aunque te pasemos por ella a la luz del día». «El tiempo apura», dijo el jinete sin prestar oídos a Aragorn. «Tenemos que darnos prisa hacia el sur». «El señor, hacia el sur, señor. Dejemos que estas gentes se ocupen de sus propias fantasías. Guatémoslos para llevarlos al rey». «Pase, Othain», dijo Éomer en su propia lengua. «Déjame un rato. Di a los Eored que se junten en el camino y prepárense para cabalgar hasta el vado de Lent». Bienvenidos de regreso, amigos míos, amigas mías. Vamos a continuar leyendo el capítulo 2, si no me equivoco. Fue una semana complicada, güey, la neta, discúlpenme. Bueno, no me disculpo. Sí, el capítulo número 2 de esta fantástica pieza de la literatura conocida como El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Yo soy Barbitas
y muchísimas gracias a ti por venir. Dime, señor, dijo, ¿qué te trae aquí? ¿Qué significado tienen esas palabras oscuras? Hace tiempo ya que Boromir, hijo de Denethor, fue en busca de una respuesta y un caballo que le prestamos volvió sin jinete. ¿Qué destino nos traes del norte? El destino de una elección, respondió Aragorn. Puedes decirle esto a Théoden, hijo de Thengel. Le espera una guerra declarada, con Sauron o contra él. Nadie podrá vivir como vivió antes, y pocos conservarán lo que tienen. Pero de estos importantes asuntos hablaremos más tarde, si la suerte lo permite. Yo mismo iré a ver al rey. Ahora me encuentro en un grave apuro y pido ayuda, o por lo menos alguna noticia. Ya oíste que perseguimos a una tropa de orcos que se llevó a nuestros amigos. ¿Qué puedes decirnos? No es necesario que sigan persiguiéndolos, dijo Éomer. Los orcos fueron destruidos. ¿Y nuestros amigos? No encontramos sino orcos. Eso es raro, en verdad, dijo Aragorn. Buscaste entre los muertos. No había otros cadáveres aparte de los orcos. Eran gente pequeña. Quizá solo los niños a sus ojos, descalzos, pero vestidos de gris. No había enanos ni niños, dijo Éomer. Contamos todas las víctimas y las despojamos de armas y suministros. Luego las apilamos y quemamos en una hoguera como es nuestra costumbre. Las cenizas humean aún. No hablamos de enanos o de niños, dijo Gimli. Nuestros amigos eran hobbits. ¿Hobbits? Dijo Éomer. ¿Qué es eso? Un hombre extraño. Un hombre extraño para una gente extraña, dijo Gimli. Pero estos no serán muy queridos. Ya habéis oído en Rohan, parece, las palabras que perturbaron a Minas Tirith. Hablaban de un mediano. Esos hobbits son medianos. ¿Medianos? Rió el jinete que estaba junto a Éomer. Medianos. Pero son solo una gentecita que aparece en las viejas canciones y en los cuentos infantiles del norte. ¿Dónde estamos? ¿En el país de las leyendas? ¿O en una tierra verde a la luz del sol? Un hombre puede estar en ambos sitios, dijo Aragorn. Pues no. Nosotros y otras gentes que vendrán más tarde contarán las leyendas de este tiempo. La Tierra Verde, dices. Buen asunto para una leyenda, aunque te pases por ella a la luz del día. El tiempo apura, dijo el jinete, sin prestar oídos a Aragorn. Tenemos que darnos prisa hacia el sur, señor. Dejemos a estas gentes que se ocupen de sus propias fantasías. O atémoslos para llevarlos al rey. Paz, Éothane, dijo Éomer en su propia lengua. Déjame un rato. Dile a los Eorred que se junten en el camino y se preparen para cabalgar hasta el vado de Lent. Igual y eso ya lo había leído, ¿no? Éothane se retiró murmurando entre dientes y les habló a los otros. La tropa se alejó y dejó solo a Éomer con los tres compañeros. Todo lo que nos cuentas es extraño, Aragorn, dijo. Sin embargo, dices la verdad. Es evidente. Los hombres de la marca no mienten nunca, y por eso mismo no se nos engaña con facilidad. Pero no has dicho todo. No hablarás ahora más a fondo de tus propósitos para que yo pueda decidir. Salí de Imladris, como se llama en los cantos hace ya muchas semanas, respondió Aragorn. Conmigo venía Boromir de Minas Tirith. Mi propósito era llegar a esta ciudad con el hijo de Denethor, para ayudar a su gente en la guerra contra Sauron. Pero la compañía con quien ha viajado perseguía otros asuntos. De estos no puedo hablar ahora. Gandalf el Gris era nuestro guía. ¡Gandalf! Exclamó Éomer. Gandalf capa gris, como se lo conoce en la marca. Pero te advierto que el nombre de Gandalf ya no es una contraseña para llegar al rey. Ha sido huésped del reino muchas veces en la memoria de los hombres, yendo y viniendo a su antojo, luego de unos meses o luego de muchos años. Es siempre el heraldo de acontecimientos extraños, un portador del mal, dicen ahora algunos. En verdad, desde la última venida de Gandalf todo ha ido de mal en peor. En ese tiempo comenzaron nuestras dificultades con Saruman el Blanco. Hasta entonces contábamos con Saruman entre nuestros amigos. Pero Gandalf vino y nos anunció que Isengard se preparaba rápidamente para la guerra. Dijo que él mismo había estado prisionero en Orthanc y que había escapado a duras penas y pedía ayuda. Pero Théoden no quiso escucharlo y Gandalf se fue. No pronuncies el nombre de Gandalf en voz alta si te encuentras con Théoden. Está furioso, pues Gandalf se llevó el caballo que llaman Sombra Gris, el más precioso de los corceles del rey, jefe de los Mearas, que solo el señor de la marca puede montar.
pues el padre de esta raza era el gran caballo de Earl, que conocía el lenguaje de los hombres. Sombra Gris volvió hace 7 noches, pero la cólera del rey no se ha apaciguado, pues el caballo es ahora salvaje y no permite que nadie lo monte. Entonces Sombra Gris ha encontrado solo su camino desde el lejano norte, dijo Aragorn, pues fue ahí donde Gandalf y él se separaron. Pero ay, Gandalf no volverá a cabalgar. Cayó en las tinieblas en las minas de Moria y nadie ha vuelto a verlo. Malas son esas, malas nuevas son esas, dijo Éomer, al menos para mí y para muchos, aunque no para todos, como descubrirás si ves al rey. Nadie podría entender ahora en estos territorios hasta qué extremo son malas nuevas, aunque quizá lo comprueben amargamente antes de que el año avance mucho más, dijo Aragorn. Pero cuando los grandes caen, los pequeños ocupan sus puestos. Mi parte ha sido guiar a la compañía por el largo camino que viene de Moria. Viajamos cruzando Lórien, y a este respecto sería bueno que te enteraras de la verdad antes de hablar otra vez. Y luego bajamos por el río grande hasta los altos del Rauros. Ahí los orcos que tú destruiste mataron a Boromir. Tus noticias son todas de desgracia, exclamó Éomer consternado. Esta muerte es una gran pérdida para Minas Tirith y para todos nosotros. Boromir era un hombre digno, todos lo alababan. Pocas veces venía a la marca, pues estaba siempre en las guerras de las fronteras del este, pero yo lo conocí. Me recordaba más a los rápidos hijos de Eorl que a los grandes hombres de Gondor. Y hubiera sido un gran capitán, pero nada sabíamos de esta desgracia en Gondor. ¿Cuándo murió? Han pasado ya 4 días, dijo Aragorn, y aquella misma tarde dejamos la sombra de Tol Brandil y hemos venido viajando hasta ahora. ¿A pie?, exclamó Éomer. Sí, así como nos ves. Éomer parecía estupefacto. Trancos es un nombre que no te hace justicia, hijo de Arathorn, dijo. Yo te llamaría Pies Alados. Esta hazaña de los tres amigos tendría que ser cantada en muchos castillos. No ha concluido el cuarto día y ya habéis recorrido 45 leguas. Fuerte es la raza de Elendil. Pero ahora, señor, ¿cómo podría ayudarte? Tendría que volver enseguida a avisar a Théoden. He hablado con cierta prudencia ante mis hombres. Es cierto que aún no estamos en guerra declarada con la Tierra Tenebrosa, y algunos, próximos a la oreja del rey, dan consejos cobardes, pero la guerra se acerca. No olvidamos nuestra vieja alianza con Gondor, y cuando ellos luchen los ayudaremos. Así pienso yo, y todos aquellos que me acompañan. La marca del este está a mi cuidado, el distrito del tercer mariscal, y he sacado de aquí todas las manadas y las gentes que la cuidan, dejando solo unos pocos guardias y centinelas. Entonces, ¿no pagáis tributo a Sauron?, le preguntó Gimli. Ni ahora ni nunca, dijo Éomer, y un relámpago le pasó por los ojos. Aunque he oído hablar de esa mentira. Hace algunos años, el señor de la Tierra Tenebrosa deseó comprarnos algunos caballos a buen precio, pero nos rehusamos, pues emplean las bestias para malos propósitos. Entonces mandó una tropa de orcos que saquearon nuestras tierras y se llevaron lo que pudieron, eligiendo siempre los caballos negros. De estos pocos quedan ahora. Pues por esa razón, nuestra enemistad con los orcos tiene un sabor amargo. Pero en este momento nuestra mayor preocupación es Saruman. Se ha declarado señor de todos estos territorios y desde hace varios meses estamos en guerra. Ha reclutado orcos y jinetes de lobos, hombres malignos, y nos cerró los caminos del paso, y si es posible que nos asalten desde el este y el oeste. Y así es posible que nos asalten desde el este y el oeste. Como todo cambia muy cabrón con la puntuación, güey. Tengan mucho cuidado, miñeros, a la hora de leerlo, pero mucho más cuidado a la hora de escribirlo. Porque un punto o una coma le puede cambiar todo el sentido a tu texto, güey. No es bueno toparse con semejante enemigo. Un mago a la vez astuto y habilidoso, que tiene muchos disfraces. Va de un lado a otro, dicen, como un viejo encapuchado, envuelto en una capa, muy parecido a Gandalf, como muchos recuerdan ahora. Los espías que tiene a su servicio se escurren por todas partes y sus pájaros de mal agüero recorren el cielo. No sé qué fin nos espera y estoy preocupado, pues tengo la impresión de que sus amigos no son todos de Isengard. Pero si vienes a la casa del rey, lo verás por ti mismo. ¿No quieres venir? Es vana esperanza que haya sido enviado para ayudarme en estas dudas y aprietos. Iré cuando pueda, dijo Aragorn. Ven ahora, dijo Éomer,
El heredero de Lendil será, sin duda, un fuerte apoyo para los hijos de Eorl en estos tiempos aciagos. Ahora mismo se está librando una batalla en el Osternet y temo que termine mal para nosotros. En verdad, en este viaje por el norte partí sin autorización del rey y han quedado pocos guardias en la casa. Pero los centinelas me advirtieron que una tropa de orcos bajó de la muralla del este hace 3 noches y que algunos de ellos llevaban las insignias blancas de Saruman. De modo que, sospechando lo que más temo, una alianza entre los orcos, una alianza entre Ornak y la Torre Oscura, me puse a la cabeza de mis Eored, hombres de mi propia casa. Alcanzamos a los orcos a la caída de la noche hace ya 2 días, cerca de los lindes del bosque de Ent. Ahí los rodeamos, y ayer al alba libramos la batalla. ¡Ay! Perdí 15 hombres y 12 caballos, pues los orcos eran mucho más numerosos de lo que habíamos creído. Otros se unieron a ellos viniendo del este a través del río Grande. Se ven claramente las huellas unas un poco al norte, de aquí. Y otros vinieron del bosque, orcos de gran tamaño que también exhibían la mano blanca de Isengard. Esta especie es más fuerte y cruel que todas las otras. Sin embargo, terminamos con ellos, pero nos alejamos demasiado. Nos necesitan al sur y el oeste. ¿No vendrás? Sobran caballos, como ves. Hay trabajo suficiente para la espada. Sí, y quizá podemos servirnos también del hacha de Gimli y del arco de Legolas, si me perdonan lo que he dicho de la Dama del Bosque. Solo digo lo que dicen los hombres de mi tierra, y me complacería enderezar mi error. Te agradezco tus buenas palabras, dijo Aragorn, y mi corazón desearía acompañarte, pero no puedo abandonar a mis amigos mientras haya alguna esperanza. Esperanzas no hay, dijo Éomer. No encontrarás a tus amigos en las fronteras del norte. Traigo bien jodida la garganta, me disculpan. Sin embargo, no están detrás de nosotros, dijo Aragorn. No están lejos de la muralla, no lejos de la muralla del este. Encontramos una prueba clara de que uno de ellos al menos estaba con vida ahí. Pero entre la muralla y las lomas no habría más señales, y no vimos ninguna huella que se desviara a un lado y a otro. Si mis talentos no me han abandonado. ¿Qué fue de ellos entonces? No lo sé. Quizá murieron y ardieron junto con los orcos. Pero tú me dices que esto no puede ser y esto no lo temo. Quizá los llevaron al bosque antes de la batalla. Quizá aún antes de que acercaras a los enemigos. ¿Estás seguro de que nadie escapó a tus redes? Puedo jurar que ningún orco escapó. Desde el momento en el que los vimos, dijo Éomer. Llegamos a los lindes antes que ellos y sin ninguna criatura. Y si alguna criatura rompió después el cerco, entonces no era un orco y tenía algún poder élfico. Nuestros amigos estaban vestidos como nosotros, dijo Aragorn. Y tú pasaste a nuestro lado sin vernos a plena luz del día. Lo había olvidado, dijo Éomer. Es difícil estar seguro de algo entre tantas maravillas. Todo en este mundo está teniendo un aire extraño. Elfos y enanos recorren juntos nuestras tierras. Hay gente que habla con la Dama del Bosque y continúa con vida. Y la espada vuelve a una guerra que se interrumpió hace 8 años. Antes que los padres de nuestros padres cabalgaran en la marca. ¿Cómo encontrar el camino recto en semejante época? Como siempre, dijo Aragorn. El mal y el bien no han cambiado desde ayer. Ni tienen un sentido para los elfos y enanos, y otro para los hombres. Corresponde al hombre discernir entre ellos, tanto en el bosque de oro como en su propia casa. Muy cierto, dijo Éomer. No dudo de ti ni de lo que dice mi corazón, pero no soy libre de hacer lo que quiero. Está en contra de la ley permitir que gente extraña ande a su antojo por nuestras tierras, hasta que el rey mismo les haya dado permiso, y la prohibición es más estricta en estos días peligrosos. Te he pedido que vengas conmigo voluntariamente y te has negado. No seré yo quien inicie una lucha de 100 contra 3. No creo que tus leyes se apliquen a ciertas circunstancias, dijo Aragorn. Y ciertamente no soy un extranjero, pues he estado antes en estas tierras, más de una vez, y he cabalgado con las tropas de los Rohirrim, aunque con otro nombre y en otras ropas. Y a ti no te he visto antes, pues eres joven, pero he hablado con Éomund, tu padre, y con Théoden, hijo de Thengel. En otros tiempos los altos señores de estas tierras nunca hubieran obligado a un hombre a abandonar una búsqueda como la mía. Al menos mi obligación es clara, continuar. Vamos, hijo de Éomund, decídete elegir. Ayúdanos, o en el peor de los casos, déjanos en libertad. O aplica las leyes. Si así lo haces, serán menos quienes regresen a tu guerra o a tu rey. Éomer cayó un momento y al fin habló. Los dos tenemos prisa, dijo. Mi compañía está atascando el freno y tú y tus esperanzas se debilitan hora a hora. Esta es mi elección. Te dejaré ir y además te prestaré unos caballos.
Solo te pido, cuando hayas terminado tu búsqueda o la hayas abandonado, vuelve con los caballos por el vado del Ent hasta Meduseld, la alta casa de Edoras, donde Théoden reside ahora. Así, le probarás que no me he equivocado. En esto quizás me juegue la vida confiando en tu veracidad. No faltes a tu obligación. No lo haré, dijo Aragorn. Cuando Éomer ordenó que los caballos sobrantes fueran prestados a los extranjeros, los demás jinetes se sorprendieron y cambiaron de entre ellos miradas sombrías y desconfiadas. Pero solo Éowyn se atrevió a hablar francamente. Quizá esté bien para este señor que pretende ser de raza de Gondor, comentó. Pero ¿quién ha oído hablar de prestarle a un enano un caballo de la marca? Nadie, dijo Gimli. Y no te preocupes, nadie lo oirá nunca. Antes prefiero ir a pie que sentarme en el lomo de una bestia tan grande, aunque me la dieran de buena gana. Pero tienes que montar o serás una carga para nosotros, dijo Aragorn. Vamos, te sentarás detrás de mí, amigo Gimli, dijo Legolas. Todo estará bien entonces, y no tendrás que preocuparte ni por el préstamo ni por el caballo mismo. Le dieron a Aragorn un caballo grande de pelaje gris oscuro, y él lo montó. Se llama Hasufel, dijo Éomer, que te lleve bien y así una mejor fortuna que la de Garulf, su último dueño. A Legolas le trajeron un caballo más pequeño y ligero, pero más arisco y fogoso. Se llamaba Aroth, pero Legolas pidió que le sacaran la montura y las riendas. No las necesito, dijo, y lo montó ágilmente de un salto, y ante el asombro de los otros, Aroth se mostró manso y dócil bajo Legolas, y bastaba una palabra para que fuera o viniera enseguida de aquí para allá. Tal era la manera de los elfos con todas las buenas bestias. Pusieron a Gimli detrás de Legolas y se aferró al elfo, no mucho más tranquilo que Sam Gamgee en una embarcación. Adiós, y que encuentres lo que buscas, le gritó Éomer. Vuelve lo más rápido que puedas, y que juntas brillen entonces nuestras espadas. ¡Ay, qué jodote! Vendré, dijo Aragorn. Yo también vendré, dijo Gimli. El asunto de la dama de Galadriel todavía no está claro. Aún tengo que enseñarte el lenguaje de la cortesía. Ya veremos, dijo Éomer. Se han visto tantas cosas extrañas que aprender a alabar a una hermosa dama bajo los amables hachazos de un enano no parecerá mucha maravilla. Adiós. Los caballos de Rohan se le bajaron rápidamente. Cuando poco después Gimli volteó la cabeza. La compañía de Éomer ya era ya una mancha pequeña y distante. Aragorn no miró atrás. Observaba las huellas mientras galopaban, con la cabeza pegada al pescuezo de Gasufel. No había pasado mucho tiempo cuando llegaron a los límites del Enteaguas. Ahí encontraron el rastro del que había hablado Éomer, que bajaba hasta la meseta del este. Aragorn desmontó y examinó el suelo. Enseguida, volviendo a montar de un salto, cabalgó un tiempo hacia el este, manteniéndose a un lado evitando pisar el rastro. Luego se apeó otra vez y escudriñó el terreno adelante y atrás. Hay poco que descubrir, dijo al volver. El rastro principal está todo confundido con las huellas de los jinetes que venían de vuelta. De ida pasaron sin duda más cerca del río, pero el rastro que va hacia el este es reciente y claro. No hay huellas de pies en otra dirección, hacia el Anduin. Cabalgaremos ahora más lentamente, asegurándonos de que no haya rastros de otras huellas. A los lados, los orcos tienen que haberse dado cuenta aquí que lo seguían. Quizá intentaron llevarse lejos a los cautivos antes de que les dieran alcance. Quizá. Mientras se adelantaban cabalgando, el día se nubló. Unas nubes grises y bajas vinieron de la meseta. Una niebla amortajó el sol. Las laderas arboladas del Farngorn se elevaron, oscureciéndose a medida que el sol descendía. No vieron signos de ninguna huella a la derecha o a la izquierda, pero de vez en cuando encontraban el cadáver de un orco que había caído en plena carretera. Que había caído en plena carrera y que ahora yacía con unas flechas de penacho gris clavadas en la espalda o en la garganta. Al fin, cuando el sol declinaba, llegaron a los lindes del bosque y en un claro que se abría entre los primeros árboles encontraron los restos de una gran hoguera. Las cenizas estaban todavía calientes y humeaban. Al lado había una gran pila de cascos y cotas de malla, escudos hendidos y espadas rotas, arcos y dardos y otros instrumentos de guerra. Sobre la pila, una gran cabeza empalada. La insignia blanca podía verse aún en el casco destrozado. Más allá, no lejos del río que fluía saliendo del bosque, había un montículo. Lo habían levantado recientemente. La tierra alrededor estaba desnuda y estaba recubierta de terrones de hierba.
y alrededor habían clavado 15 lanzas. Aragorn y sus compañeros inspeccionaron todos los rincones del campo de batalla, pero la luz disminuía y pronto cayó la noche, oscura y neblinosa. No habían encontrado ningún rastro de Merry y Pippin. «Pues más no podemos hacer», dijo Gimli tristemente. «Hemos tropezado con muchos enigmas desde que llegamos a Tol Brandil, pero este es el más difícil de descifrar. Apostaría que los huesos quemados de los hobbits están mezclados con los orcos. Malas noticias para Frodo, si llega a enterarse un día. Y malas también para el viejo hobbit que espera en Rivendell. Elrond se oponía que vinieran. Gandalf no», dijo Legolas. «Pero Gandalf eligió venir él mismo y fue el primero que se perdió», respondió Gimli. «No alcanzó a ver bastante lejos». «El consejo de Gandalf no se fundaba en la posible seguridad del mismo o de los otros», intervino Aragorn. «De ciertas empresas, podría decirse que es mejor emprender que rechazarlas, aunque el fin se anuncie sombrío. Pero no dejaremos todavía este lugar. En todo caso, hemos de esperar aquí la luz de la mañana». Acamparon un poco más allá del campo de batalla bajo un árbol frondoso. Parecía un castaño, y sin embargo, tenía aún las hojas anchas y ocres del año anterior, como manos secas que mostraban los largos dedos. Murmuraban tristemente en el viento de la noche. Gimli tuvo un escalofrío. Habían traído solo una manta para cada uno. «Encendamos un fuego», dijo. «El peligro ya no me importa. Que los orcos vengan apretados como las falenas de verano alrededor de una vela. Si esos desgraciados hobbits se han perdido en el bosque, quizá este fuego los atraiga». «Quizá también a otras cosas que no serían ni orcos ni hobbits», dice Aragorn. «Estamos cerca de las montañas del traidor Saruman. También en los lindes mismos del Fangorn. Dicen que es peligroso tocar los árboles de ese bosque». «Pero los Rohirrim hicieron una gran hoguera aquí ayer mismo», dijo Gimli, «y derribaron árboles para el fuego, como puede verse. Y sin embargo, pasaron aquí la noche sin que nada los molestara una vez concluido el trabajo». «Eran muchos», dijo Aragorn, «y no prestan atención a la cólera de Fangorn, pues apenas vienen por aquí, y no andan bajo los árboles. Pero es posible que nuestros caminos nos lleven al corazón del bosque. De modo que cuidado, no cortéis ninguna madera viva». «No es necesario», dijo Gimli. «Los jinetes han dejado muchas ramas cortadas y hay madera muerta de sobra». Fue a juntar leña y luego se ocupó en preparar y encender fuego. Pero Aragorn se quedó sentado en silencio, ensimismado, la espada apoyada contra el tronco corpulento. Mientras Legolas, de pie, en el claro, miraba hacia las sombras profundas en el bosque, inclinado hacia adelante como escuchando unas voces que llamaban desde lejos. Cuando el enano hubo obtenido una pequeña llamarada brillante, los tres compañeros se sentaron alrededor, ocultando la luz con las formas encapuchadas. Legolas alció los ojos hacia las ramas del árbol que se extendían sobre de ellos. «Mirad», dijo. «El árbol está contento con el fuego. Quizá las sombras danzantes los engañaban los ojos, pero cada uno de los compañeros tuvo la impresión de que las ramas se inclinaban a un lado a otro poniéndose encima del fuego, mientras que las ramas superiores se doblaban hacia abajo. Las hojas pardas costaban tiesas ahora y se frontaban unas contra otras como manos frías y envejecidas que buscan el consuelo de las llamas». De pronto hubo un silencio entre ellos, pues el bosque oscuro y desconocido, tan al alcance de la mano, era ahora como una gran presencia meditativa, animada por secretos propósitos. Al cabo de un rato, Legolas abrió otra vez. «Celeborn nos advirtió que no nos internásemos demasiado en Farangon», dijo. «¿Sabes tú por qué, Aragorn?» «¿Qué son esos cuentos del bosque del que hablaba Boromir?» «He oído muchas historias en Gondor y en otras partes», dijo Aragorn. «Pero si no fuese por las palabras de Celeborn, yo diría que son meras fábulas, que los hombres inventan cuando los recuerdos empiezan a borrarse. Yo había pensado preguntarte si tú sabías la verdad. Y si un elfo de los bosques no lo sabe, ¿qué podría responder un hombre?» «Tú has viajado más lejos que yo», dijo Legolas. «No las he oído nada parecido en mi propia tierra, excepto unas canciones que dicen cómo los Onodrim, a quienes los hombres llaman Ents, moraban aquí hace tiempo, pues Fangorn es viejo, muy viejo, aún para las medidas élficas. Si es viejo, tan viejo como el bosque de las quebradas de los túmulos, y mucho más extenso. Elrond dice que están emparentados, y son las últimas plazas fuertes de los bosques de los días antiguos, cuando los primeros nacidos ya iban de un lado a otro, mientras los hombres dormían aún. Sin embargo, Fangorn tiene un secreto propio. ¿Qué secreto es ese?»
No lo sé. Y yo no quiero saberlo, exclamó Gimli. Que mi paso no perturbe a ninguno de los moradores de Fangor. Tiraron a suerte los turnos de guardia. En la primera velada le tocó a Gimli. Los otros se tendieron en el suelo casi enseguida. Se quedaron dormidos. Tan, 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 tan. ¿Y tú, mi vida? ¿Estás despierto o estás dormido? Dímelo en los comentarios. Si ya llegaste hasta aquí en el video o si ya estabas babeando la almohada. ¡Gimli! Dijo Aragorn somnoliento. No olvides cortar una rama o una ramita de árbol vivo de Faragorn, es peligroso. No te alejes buscando madera muerta. Antes deja que el fuego se apague. Llámame si me necesitas. Dicho esto, se durmió. Legolas ya no se movía. Las manos hermosas cruzadas sobre el pecho, los ojos abiertos. Unía la noche viviente al sueño profundo. Como es costumbre entre los elfos, Gimli se sentó en cuclillas junto a la hoguera, pensativo, pasando el pulgar por el filo del hacha. El árbol susurraba, no se oía ningún otro sonido. De pronto, Gimli alzó la cabeza, y ahí, al borde del resplandor del fuego vivo, vio a la figura encorvada de un anciano, apoyada en un bastón y envuelta en una capa amplia. Un sombrero de ala gacha le ocultaba los ojos. Gimli dio un salto, demasiado sorprendido para gritar, aunque pensó enseguida que Saruman los había atrapado. El movimiento brusco había despertado a Aragorn y a Legolas, que ya estaban sentados, los ojos muy abiertos. El anciano no habló ni hizo ningún ademán. «Bueno, abuelo, ¿qué podemos hacer por ti?» dijo Aragorn, poniéndose de pie. «Acércate y caliéntate si tienes frío». Dio un paso adelante, pero el anciano ya no estaba ahí. No había ninguna huella de él. Las cercanías, y no se atrevieron a ir muy lejos. La luna se había puesto y la noche era muy oscura. De pronto Legolas lanzó un grito. ¡Los caballos! ¡Los caballos! Los caballos habían desaparecido, llevándose las estacas a rastra. Durante un tiempo, los tres compañeros se quedaron quietos y en silencio, perturbados por este nuevo y desafortunado incidente. Estaban en los lindes de Fangorn, e innumerables leguas lo separaban ahora de los hombres de Rohan, única gente en la cual podían confiar en aquellas tierras vastas y peligrosas. Mientras estaban así, creyeron oír en lo lejos, en la noche, los relinchidos de uno de los caballos. Luego reinó el silencio otra vez, interrumpido solo por el susurro frío del viento. «Bueno, se han ido», dijo Aragorn al fin. «No podemos encontrarlos o darles caza. De modo que si no vuelven ellos solos, tendremos que seguir como podamos. Partimos a pie y continuaremos a pie». «Pobres pies», dijo Gimli. «Pero no podemos comernos los pies y caminar al mismo tiempo». Echó un poco de leña al fuego y se dejó caer a un lado. «Hace unas pocas horas no querías montar un caballo de Rohan», dijo Legolas riendo. «Todavía llegarás a ser un verdadero jinete». «No parece muy probable que yo tenga esa oportunidad», dijo Gimli. Y un momento después añadió: «Si queréis saber lo que pienso, creo que el viejo era Saruman. ¿Quién sino? Recordad las palabras de Eomer. Va de un lado a otro como un viejo encapuchado y envuelto en una capa. Así nos dijo. ¿Se llevó los caballos o los espantó? Y aquí estamos ahora. Las dificultades no terminaron aún. No olvidéis mis palabras». «No las olvidaré», dijo Aragorn. «Pero no olvido tampoco que el viejo tenía un sombrero y no una capucha. No pienso, sin embargo, que no tengas razón y que aquí no corramos peligro, de día o de noche. Pero por el momento, nada podemos hacer excepto descansar, mientras sea posible. Yo velaré ahora un rato, Gimli. Tengo más necesidad de pensar que de dormir». La noche pasó lentamente. Legolas reemplazó a Aragorn y Gimli reemplazó a Legolas. Y las guardias concluyeron, pero no ocurrió nada. El anciano no volvió a aparecer. Y los caballos. Los caballos no regresaron. Y con esto le vamos a dejar el día de hoy, mis queridos amigos, mis queridas amigas y por supuesto todos ustedes los que están en medio. ¡Ay, mi bebé! Muchísimas gracias a ustedes por venir a este tu ejercicio de resistencia cultural favorito. Te recuerdo como siempre que yo soy Barbitas. Y en este lugar leemos porque la lectura es importante. Muchísimas gracias a ti por venir. Y nos vemos a la próxima. Dale like, suscríbete y todas esas mamadas.